1940, años de una bonanza casi eufórica para una realidad optimista de un país que parecía vivir de espaldas a las secuelas recesivas de la Segunda Guerra Mundial. 1940, años en los que el país, al impulso de un movimiento totalmente nuevo en su política, se ocupaba por primera vez y seriamente del interior del país, transformándolo, engrandeciéndolo. 1940, años de cosechas pródigas, en los que se batían todos los récords de producción cerealera que aún así no alcanzaban para cubrir las necesidades de un mercado exterior ávido de alimentos. 1940, años en que la producción del campo y la extracción petrolera eran de tal magnitud que la balanza comercial arrojaba jugosos saldos favorables. 1940, años en los que los trabajadores rurales comenzaron a despoblar el interior y acercarse a la gran ciudad que parecía la meta soñada de millones y millones. 1940 fue una década contradictoria que necesita comprenderse para comprender la realidad actual. El 4 de junio de 1946, al asumir la presidencia de la Nación el por entonces coronel Juan Domingo Perón, se inició una de las etapas más particulares de toda la historia de nuestro país. Contradictoria, polémica. Unos pueden estar de acuerdo con lo que se hizo. Otros pueden disentir total o parcialmente, serena o acaloradamente. Pero nadie puede negar que en este país, a partir de ese momento, hubo una serie de cambios ya inevitables que aún dejan sentir su poderosa influencia en nuestros días. Perón, presidente. Un período de grandes movilizaciones populares, pero también de gestión de importantes leyes que se elaboraron bajo una consigna que reclamó un proyecto de nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. La sola enunciación de las primeras medidas de gobierno, todas contaron con la aprobación del Congreso Nacional, dan una idea del estilo peronista que se imponía. Juan Domingo Perón es ascendido a general de brigada por ley. Se declaró al justicialismo como doctrina nacional. Se inició un primer plan quinquenal de gobierno a través del cual, mediante la sanción de un paquete de unas 30 leyes y la inversión de 18 mil millones de pesos, se reactivaría la economía de todos los sectores sociales y se propendería al bienestar general. El futuro, en ese momento, parecía no inquietar ni a los oficialistas ni a los opositores. Se estaba dejando atrás una larga serie de errores del pasado. La adhesión masiva al gobierno de Perón era un hecho indiscutible. Las imágenes son claras. Quizá convendría recordar que la fórmula Perón-Quijano
había llegado al poder gracias al voto de 1.527.000 hombres. Las mujeres todavía no votaban, lo que equivalía al 55% del electorado. Además, los partidos que los habían apoyado eran el Laborista, la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora y el Conservador Popular. Así llegó a la Casa Rosada quien sería presidente durante 3 períodos constitucionales, uno de ellos truncado a través de un golpe militar y el otro por su propia muerte. El primer gabinete de Perón estaba constituido por Ángel Borlenghi como ministro del Interior, Juan Atilio Bramuglia como ministro de Relaciones Exteriores, Ramón Cereijo como ministro de Finanzas, Belisario Gache Pirán en el Ministerio de Justicia, Humberto Sosa Molina en el de Guerra, Eidel Anadón en el de Marina, Juan Picasso Elordi como secretario de Agricultura y Juan Pistarini como ministro de Obras Públicas. El secretario de Perón era su cuñado Juan Duarte, hermano de Eva Perón. Ese gabinete también refrendó las nuevas medidas. Se suprimió el racionamiento de la nafta, se creó la flota aérea mercante del Estado, con viajes inaugurales a Chile e Inglaterra, y se decretó el Día de la Industria. Finalmente se convirtió en ley el proyecto que instauró el aguinaldo, mientras se trabajó en múltiples convenios comerciales con el extranjero. Se advertía un notable crecimiento del poder adquisitivo en todos los estamentos de la sociedad. Esa era una época en la que se repetía la frase «No podemos caminar por los pasillos, el oro acumulado lo impide», refiriéndose a los 1.000 millones de dólares que disponía el Banco Central en sus reservas. Pero el cúmulo de ideas y de medidas que se tomaban día a día, la más publicitada y en la que más se hallaban empeñados los funcionarios gubernamentales, era la puesta en marcha del primer plan quinquenal. Ramón Cereijo, quien por entonces era el ministro de Finanzas, hoy recuerda así algunos aspectos de su gestión. El plan quinquenal tenía como base 3 puntos fundamentales que eran la soberanía política, la justicia social y la independencia económica. Un acto netamente de soberanía política, puedo decirle, que fue la repatriación total de la deuda. También se nos ha dicho de que teníamos gran cantidad de horas y divisas como consecuencia de las importaciones que habíamos realizado, de las exportaciones que habíamos realizado a los países durante la guerra. Evidentemente, lo único que pudimos hacer con esos fondos es comprar los servicios públicos y repatriando nuestra deuda en la medida que pudimos. Y es así que al final de mi gestión, en el año 52, se repatria la totalidad de la deuda externa. Quiere decir que el país en ese momento no tenía deuda externa. A su vez, nos encontramos con una serie de cuestiones muy importantes, como era nuestra marina mercante, que no teníamos, sino que se elevó en forma muy considerable los barcos, porque siempre nos imponían a nosotros que los fletes fueran hechos en barcos extranjeros, por no querer ser nosotros una marina mercante, cosa que realmente fue superada al crear nuestra marina mercante. Y además, de esos muchos, se hicieron las cajas de jubilaciones para el comercio, para la industria. Se acuerda el decreto de aguinaldo, que es muy importante, el 33302, que en su origen a mí me tocó participar, yo guardo todavía los borradores de ese decreto, en el cual en un principio era una participación en las ganancias y que luego se suplantó por un mes de sueldo, ¿no?, en reemplazo de la participación en las ganancias. Además, dentro de la parte, digamos así, de presupuestaria, nosotros hemos tenido no una política impositiva agresiva, por el contrario, y puedo decir con amplia satisfacción que del año 17 a la fecha hubo nada más que 15 presupuestos con superávit,
dos anteriores a nosotros que fueron nivelados, y 13 que quedaron, de los cuales 6 son míos y 2 de los que me sucedieron a mí. Es decir, que nuestro gobierno tiene no menos de 8 presupuestos con superávit.